Para dar vida hay que morir. Y no estoy hablando de una muerte física, sino que estoy hablando de una muerte más elevada. Jesús se compara con la semilla que necesariamente para dar vida tiene que donarse. En este caso, todos conocemos el sacrificio que él tuvo que hacer, pero no olvidemos algo muy importante. Ciertamente, él nos vino a dar muestras de generosidad y muestras de humildad. Si la semilla se aferra a la vida, deja de ser semilla. Ella está hecha para morir. Porque caso contrario, no daría fruto. Cada uno de los seres humanos tiene que morir algo para poder dar fruto. Y aquí es donde encontramos lo difícil. Amar a sí mismo es amar a la muerte. Aborrecerse a sí mismo es dar vida. ¿Por qué te lleva a un camino de conversión donde dejas todo aquello que estás haciendo mal actualmente para empezar a hacer el bien y mueres a tus vicios, mueres a tus malas costumbres, mueres a tu egoísmo, a la envidia, a la lujuria, mueres al pecado? Y cuando mueres, empiezas a generar vida. Porque Jesús vino a dar vida en abundancia. Y al mismo tiempo, Jesús se convierte en servidor de la vida. Qué duro, lógicamente, pensar es esto y de entenderlo. Porque en la contraparte de este pensamiento de Jesús se encuentra lo que ofrece el mundo, o lo que el mundo desea del hombre. Y tú estás viendo las consecuencias de lo que ofrece el mundo. Estás viviendo los efectos de este ofrecimiento de quienes lo han aceptado. Se persigue que el hombre se ame a sí mismo, que sea egoísta, que busque recibir y no dar. Y aquí viene lo paradójico. Quieren encontrar a Jesús, pero te digo algo. El camino ya está trazado. Y el camino es la cruz.